Con el gusto, el entusiasmo de cada semana lo estamos saludando este equipo de TV Nicolaita. Bienvenidos, ya iniciamos con carácter universitario. Nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana, signa un nuevo convenio de colaboración con el Fideicomiso Fondo Lázaro Cárdenas para el Desarrollo Urbano del Puerto. La Universidad Michoacana signó un convenio de colaboración con el Fideicomiso Fondo Lázaro Cárdenas, proyectos estratégicos donde se desarrollará el plan Estudios Complementarios, Integración de Información, Análisis, Diagnóstico y Elaboración del Instrumento de Planeación para el municipio de Lázaro Cárdenas. El rector Nicolaita Medardo Serna González agradeció la confianza depositada en la Casa de Hidalgo para la realización del proyecto que se incorporará al programa de desarrollo de la Zona Económica Especial del Puerto Michoacano. Mencionó que hay que darle prioridad al desarrollo social con sustentabilidad y esta es una de las grandes ventajas del convenio. Tenemos que darle prioridad al desarrollo social con sustentabilidad y es una de las grandes ventajas de este convenio. No podemos dejar de lado el contar con el máximo impacto social positivo para los habitantes de esa región. La parte de urbanización es fundamental para que tengamos, por supuesto, espacios dignos, funcionales y sostenibles. Es una de las áreas que mayor importancia revisten. Cualquier proyecto de desarrollo industrial, de desarrollo económico, sin su vertiente social debidamente atendida, nos va a quedar a deber. Por su parte, el presidente municipal del puerto, Armando Carrillo, agradeció a la Universidad Michoacana por la colaboración para el desarrollo de la urbanización y dijo que este lo desarrollará un equipo de profesionales y un equipo profesional que sabe hacia dónde va el desarrollo de Lázaro Cárdenas. La Facultad de Arquitectura, a través de la Maestría de Diseño Avanzado, encabezará el proyecto y a futuro se contempla se sumen las dependencias de las artes y la cultura para emprender proyectos de desarrollo integral. En sesión de Consejo Universitario se integraron ya las comisiones de los nuevos integrantes del órgano colegiado. Estos son los detalles. Que prevalezca la pluralidad, inclusión y el trabajo en las comisiones del Consejo Universitario como una esencia del quehacer de la Universidad Michoacana, recomendó el rector Medardo Serna González al presidir la primera sesión ordinaria del Consejo Universitario 2018-2020. Luego de la presentación al Pleno de un informe en torno a la aprobación de la reforma al artículo 143 de la Constitución Política del Estado por parte del Poder Legislativo, se dio paso a la elección de los integrantes de las 14 diferentes comisiones para el trabajo que corresponde, de acuerdo a la ley orgánica, a este Consejo Universitario. A propuesta del Pleno se eligieron de manera democrática a quienes integran a partir de la fecha las diferentes comisiones permanentes y especiales con las que trabaja este cuerpo colegiado, mismos que darán continuidad a los trabajos pendientes de acuerdo a su encomienda. Siempre es un gusto saludar a nuestros amigos de XESV Radio Nicolaita. Siempre son bienvenidos aquí a este espacio. Quiero decirles por otra parte que en rueda de prensa el secretario académico Nicolaita, Jaime Espino Valencia, da a conocer los programas de calidad acreditados. Así lo dijo. En esta época en la cual nos encontramos, tenemos actualmente 27 programas educativos que están evaluados, que cumplen con los estándares de calidad, que son los estándares mínimos. Para ello seguimos trabajando y próximamente estarán sometidos a evaluación por primera ocasión el programa de música, que pertenece a la Facultad de Bellas Artes, el programa de salud pública, que corresponde al área de la salud, y el programa de lengua y literaturas hispánicas, que corresponde al área de humanidades y ciencias sociales. Estos tres programas que acabo de mencionar Esperamos la visita de los evaluadores en el próximo mes de finales de agosto, principios de septiembre, esperando que estos tres programas pudieran tener también la oportunidad de quedar como programas evaluados, programas acreditados y con ello incrementar precisamente nuestra matrícula de calidad. Estamos en espera de dos dictámenes más, uno el de cirujano dentista que fue evaluado por CIES en mayo pasado, así como ingeniero agrónomo de la Facultad de Agrobiología de la ciudad de Uruapan, que esperamos también sea con oportunidad un dictamen favorable. Con ello tenemos expectativas de poder cumplir cerca al 98% de nuestra matrícula de calidad. El trámite de la cédula profesional en la Casa de Hidalgo se verá reducido en tiempo y en costos al contar con un módulo de trámite que se integra al Plan Nacional. Una estupenda noticia. En un periodo máximo de 3 semanas, los jóvenes nicolaitas que realicen su trámite para obtener la cédula profesional podrán obtenerla gracias a la estrategia digital para reducir los tiempos y podrán recibirla vía correo electrónico. Ante la presencia del rector Medardo Serna González, el titular de la Dirección de Control Escolar Nicolaita, Damián Arevalo Orozco, mencionó que a partir del mes de octubre las cédulas profesionales se podrán descargar vía correo electrónico y se simplificará el trámite que anteriormente tardaba entre 6 y 12 meses. Por su parte, el titular Nicolaita mencionó que se da un gran paso para los trámites de cédulas y títulos profesionales. Así, la Casa de Hidalgo se suma a un esfuerzo nacional para reducir tiempos y costos. Al hacer uso de la voz, el jefe del Departamento de Titulación, Ulises Gutiérrez Vázquez, mencionó que se encuentra en fase preliminar hacia lo que es el título y cédula electrónica en los meses de agosto y septiembre. Recalcó que se desarrolla una web service que estará enlazado a la Dirección General de Profesiones para que los jóvenes puedan realizar su trámite y 5 minutos después obtener su cédula en formato PDF y XML, que representa ventaja de tiempo por la simplificación de los procesos y la validación de los documentos en línea en tiempo real. El módulo de trámites de cédula profesional electrónica se ubica en la planta baja del edificio Q de Ciudad Universitaria. Amigos, vamos a hacer esta breve pausa. Regresamos aquí a Los Nicolaitas. La jefa del Departamento de Ingreso de la Universidad Michoacana, Cynthia Guillén, nos da a conocer los pormenores sobre los pagos de los trámites que realizaron los jóvenes de nuevo ingreso. Para el nivel bachillerato, la aportación institucional será de 2.315, de examen médico serán 380, apoyo a bibliotecas 210 y credencial de alta seguridad 205 pesos. Eso es para nivel bachillerato. Para nivel licenciatura, para las escuelas dependientes incorporadas, los costos serán de aportación institucional 1.170, examen médico 380, apoyo a bibliotecas 150 y credencial de alta seguridad 205 pesos. Y para las escuelas independientes, la aportación institucional será de 2.970, más examen médico 380, apoyo a bibliotecas 210 y credencial de alta seguridad. Los nodos a distancia y las unidades profesionales de Lázaro Cárdenas, Ciudad Hidalgo y Uruapan no realizan pago por concepto de examen médico. Nos vamos con noticias del IAF. Es el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Cumplieron 23 años y lo celebran con la inauguración de este auditorio. Durante la celebración del 23 aniversario del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, IAF, de la Universidad Michoacana, el rector nicolaita, Medardo Serna González, manifestó que cuando se trata de mejorar la calidad en la infraestructura y espacios a servicio de los alumnos, el espíritu de cooperación beneficia a todos, tal como ocurrirá con el auditorio que fue inaugurado. El director de este centro educativo, Samuel Pineda Guillermo, indicó que este nuevo espacio será en beneficio de los cuerpos académicos y alumnos tanto de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia como del propio instituto y del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales. Cabe señalar que el auditorio del IAF cuenta con 70 butacas, estrado, vestíbulo, área de exposición, sanitarios, rampa de acceso, almacén, jardín y conexión con el andador para la plaza ya existente. La coordinadora de la investigación científica, Ireri Suazo, nos habla sobre los futuros responsables del Conacyt para el sexenio federal. Y me parece que tiene propuestas muy concretas. De entrada, reconoce la importancia de la ciencia básica, ¿no? Eso es algo fundamental. La ciencia básica había venido disminuyendo en presupuesto, en apoyos, cada vez estaba orientando las políticas que venían, eran más orientadas hacia la ciencia aplicada, pero como lo hemos comentado siempre, no puede haber ciencia aplicada si no hay generación de conocimiento que sustente esa ciencia aplicada. Entonces, el documento vislumbra apoyo a la ciencia básica. En otras cosas, le comento que se realizó ya la primera reunión de la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. Durante la sesión de instalación de la Comisión Ciudadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en Michoacán, el rector de la Universidad Michoacana, Medardo Serna González, afirmó que las instituciones de educación superior pueden hacer mucho en materia de prevención del delito y la drogadicción, como instancias dedicadas a la educación de los ciudadanos. Además de la Casa de Hidalgo, otras organizaciones sociales y dos instituciones de educación superior en la entidad fueron convocadas para la instalación de citada comisión y operación de la misma. Con la presencia de Enrique Fernández Fasnach, director general de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, el rector nicolaita aseveró que corresponde a las universidades y centros escolares implementar esquemas y programas muy puntuales que coadyuven a prevenir las adicciones y la violencia. Por parte de las organizaciones civiles enfocadas en la vigilancia del respeto a los derechos humanos, Lorena Cortés Villaseñor, presidenta de Comunidad Segura y Participación Democrática, Selene Vázquez Alatorre, secretaria general de la Organización por un México sin Impunidad, y Roberto Ramírez Delgado, presidenta de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán, FUSIDIM, hicieron énfasis en la labor de prevención, además de la supervisión de las instancias gubernamentales encargadas de atender los delitos y los problemas de adicción. Luego de la explicación y objetivos de la comisión, se tomó protesta a sus integrantes, quedando como presidente de la misma el rector de la Casa de Hidalgo, Medardo Serna González, y como secretaria general, Lorena Cortés Villaseñor. En rueda de prensa, el responsable del Departamento de Comunicación de la Ciencia, Horacio Cano, dio a conocer el curso de verano para niños que va entre los 5 y 12 años. En realidad se trata de una serie de talleres, visitas y actividades alrededor de temas científicos dirigidos por investigadores de la Universidad Michoacana y sus grupos de estudiantes y técnicos. La idea es que los niños entre 9 de la mañana y 1 de la tarde puedan realizar actividades vinculadas a la ciencia dentro de los grupos de investigación de la propia universidad. Cada día se realizan 2 talleres diferentes. Los niños pueden inscribirse por una semana o las 2 semanas completas. Estos niños hacen visitas a diferentes áreas, el Museo de Historia Natural, entre otros, el campus de la UNAM en Morelia, que les hace una serie de demostraciones. Visitamos en esta ocasión la posta veterinaria y tenemos por ahí una función de cine para niños comentada por profesores de la Universidad Michoacana, así como otras actividades donde ellos pues pasan 2 semanas de un proceso de acercamiento a la ciencia. En coordinación con la Universidad de Santo Tomás, Colombia, y la Universidad Michoacana, se realiza el Diplomado Web 2.1 para profesores de licenciatura y bachillerato. Este diplomado consiste en explorar sobre todo herramientas digitales web 2.0, que son herramientas que no necesitan ser instaladas en una computadora, que están de acceso libre en el internet y que uno puede utilizar para diversas funciones, crear presentaciones, crear libros, hacer imágenes, nubes de palabras. Son las herramientas más actualizadas que existen hasta el momento. La doctora Cindy Carolina Bernal Villamarín viene con dos ingenieros de la Universidad de Santo Tomás, Colombia, y ellos son quienes imparten este curso. Ella es una doctora especializada en esta área, en este tema, y bueno, hace un par de semanas se ofreció por parte de la Coordinación de la Investigación Científica este curso para profesores de licenciaturas y estudiantes de posgrado, y tuvo mucho éxito. La gente estuvo muy contenta con los contenidos que se abordaron. La Secretaría Académica, a través de la Coordinación de Bachillerato, realizaron el taller Principios Básicos, y aquí participan representantes de las escuelas de nivel medio superior. Trabajadores académicos y administrativos de nivel medio superior de la Casa Hidalgo llevaron a cabo el taller sobre principios básicos del bachillerato. Durante este encuentro, los asistentes coincidieron en señalar la necesidad de reforzar mecanismos que permitan mejorar los resultados para los estudiantes de las preparatorias que atiende la Casa de Hidalgo. Asimismo, se pactó el compromiso de reforzar el trabajo conjunto que se refleje en la planta estudiantil y, a su vez, en la mejora de la calidad académica del alumnado. Vamos a hacer un breve corte. Regresamos con mucha información aquí en el programa de Los Nicolaitas. Nos vamos con estos jóvenes. Son unos estudiantes de la licenciatura en medicina. Se les impartió una plática informativa sobre el servicio social. Lo van a realizar el próximo mes de agosto. Acatar la normativa del lugar a donde vayan y brindar la mejor atención posible a los habitantes de la comunidad a la que lleguen con un trato amable y respetuoso, invitó al secretario académico de la Universidad Michoacana, Jaime Espino Valencia, a los egresados de la Licenciatura en Médico Cirujano y Partero que imparte la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez y que a partir del mes próximo realizarán su servicio social como última etapa de su formación académica. En su oportunidad, el director de Servicio Social, Agustín Andaya Espinosa, precisó que las plazas se dieron a conocer desde el pasado viernes, mismas que están a disposición de los pasantes en la página de internet, donde se ofertan un total de 448 plazas, 266 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 182 para la Secretaría de Salud en el Estado. A su vez, Arturo Valencia Ortiz, director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez, manifestó que los estudiantes serán la representación de una figura altamente moral y humanística dentro de la comunidad. Andrés Sebastián Albareño es un estudiante de la licenciatura en arquitectura. Participó en el concurso 5 minutos, un encuentro de ideas sobre arquitectura 2018. Esto en la categoría de fotografía, y nos cuenta sobre esta experiencia. Yo decidí tomar la foto del mercado de Independencia de aquí en Morelia, Michoacán, porque se me hizo interesante. De hecho, cuando tomé la foto iba justo, era unos días antes del concurso, y estaba pensando en qué podía tomar. Y fue justo ahí donde se me ocurrió tomarlo en un día muy trabajador de ahí del mercado. De cómo la planeación, no se hizo a lo mejor una planeación urbana muy adecuada ahí, Pero lo más interesante de todos es que a lo mejor hubo reglas de que no puedes hacer ventas ambulatorias, de que debes de cruzar la calle de cierta forma, pero lo interesante es que a veces algún urbanista planea algo de cierta forma, pero la gente no lo toma en cuenta porque a lo mejor el urbanista no se da cuenta de la fluidez de las personas, porque al final de cuentas ellos van a imponer su propio costumbre o su propio actividades. Pues que podemos observar muchas cosas con simplemente verlas ahí, o sea, no tenemos que hacer estudios, no tenemos, o sea, sí es necesario hacer los estudios, pero a veces simplemente solo tienes que observar qué está pasando alrededor tuyo. Vamos a la sección de Bellas Artes. Le presento a continuación a Claudia Bárcenas. Está en la Cátedra Gráfica, desde luego, de la Facultad Popular de Bellas Artes. Ella nos presenta su proyecto Libro Arte Ilustrado para Niños. Soy estudiante de la Facultad Popular de Bellas Artes, de la Cátedra de Gráfica de la Facultad, y estoy haciendo un proyecto para sistematización para mi titulación. Este proyecto consiste, es un libro arte ilustrado para niños en la técnica del pop-up. Mi libro se llama Un día con el abuelo y trata sobre el recuerdo. Es sobre una niña que vive en la ciudad de Morelia. Ella se llama Laura y al transcurrir de las páginas tú puedes encontrar todos sus recuerdos que ella vivió con su abuelo, desde cuando se levantaba para ir a la escuela, cuando regresaban, comían con la abuela, sacaban a pasear al perro, todos esos pequeños momentos en que uno tiene con sus familias. Y poco a poco ella se da cuenta que ese recuerdo con su abuelo es muy importante para ella y forja su identidad personal, ahora que ella ya creció. Este libro lo haré en la técnica del grabado, que se llama linograbado. Esta técnica consiste en, tú tienes una placa matriz, esa placa tú la trabajas con gubias, sacas lo que es la luz y dejas lo que vas a entintar, o sea, de tu boceto, la parte negra, eso lo tienes que dejar. Esta técnica te permite reproducir e imprimir una serie para poderlo vender al público, presentar. También estoy pensando que el color va a ser acuarela. Va a ser intervenido con acuarela y para poner color, porque cuando tú imprimes un linóleo eso es monocromático. Y ya con la acuarela va a tener color. Y es un libro de artista porque está 100% hecho por el artista, no es una casa editorial, no participa un escritor, yo escribí la historia, lo voy a encuadernar yo misma, y esto con el fin de obtener el grado de licenciado en Artes Visuales. Y pues espero que mi proyecto sea aceptado, que la gente lo adquiera y se identifique con él, porque estos libros pop-up normalmente solo vienen del extranjero y son importados al país. No hay como un libro pop-up que sea de aquí. Este será un libro 100% michoacano y donde los niños podrán como identificarse con esas historias. Antes de poner punto final, les queremos invitar a nuestros programas especiales, a que estén presentes en nuestros programas que preparamos de manera especial para el periodo vacacional. Está un reportaje de los hongos un especial del Museo de Historia Natural Manuel Martínez Solórzano, otro del agave. Y el final, queremos presentarle estos 5 minutos, son los 5 minutos de realización por parte de la Facultad de Arquitectura. Yo me despido a nombre de mis compañeros de esta gran producción, soy Ireri Sánchez y nos vemos pronto. Gracias.